Saludos y bendiciones. Gracias, eh, Liz Río 61. Saludos. Para iniciarse en la santería, voy a dar consejos. También voy a dar sugerencias. Makeup. Saludos corazón, bendiciones. Adelaray, un saludo corazón, bienvenida nuevamente. Buenas noches, Mari y Amy, buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones a todos, bienvenidos a mi pequeño espacio. Es un honor para mí tenerlos a ustedes. Apoyándome, siguiéndome, escuchando mi, mis sugerencias y mis consejitos siempre. Mayo 26. Eh, ahí voy a estar respondiendo al final. Esto es lo que quiero que hagan todos. Esto es lo que quiero que hagan todos. Todos los que tengan dudas. Todos los que tengan alguna preocupación eh, con respecto a, a su vida, con respecto a las cuestiones del amor, del trabajo, del negocio, no voy a hablar de Osdun hoy, yo sé que me lo están solicitando los Osdun, pero quiero hacer directas especiales para eso. Eh... Y ya que hay tantas personas con tantos problemas en el amor y tantos problemas en el negocio y tantos problemas eh, con el dinero, hoy les traigo siete baños poderosos. Siete baños poderosos para la prosperidad, para el dinero, para los negocios, para aumento de sueldo para pedidos especiales, y traigo un baño, traigo un baño muy especial, les traigo un baño muy especial a todas las personas que practican nuestra religión, más que nada va a ser el último baño que voy a dar, el último baño, todo va a ser ewe hoy o ebomisi, ewe porque son baños con hierbas y ebomisi. El último baño que voy a recomendar va a ser para las santeras, para los espiritistas y para aquellas personas que practican la religión que hayan perdido el ayer, que hayan perdido la espiritualidad, que necesiten recuperar esa conexión eh, que tenían con, con su hegum, con sus espiritualidades. Ese va a ser el último baño que voy a dar, que es el más complejo. Y va a ser para para las personas que practican nuestra religión o que se están desarrollando espiritualmente y necesitan recuperar esa espiritualidad. Saludos a todos. Esto es lo que quiero que hagan. Esto es lo que quiero que hagan. Yo voy a estar recomendándoles a ustedes estos baños, que son siete baños poderosos. Eh, pero quiero que pongan en los comentarios corto, por favor, porque son demasiadas personas y no quiero que hagan una carta o un párrafo demasiado grande. Muchas gracias a todas esas personas por los regalitos, por las cositas, bendiciones. Quiero que pongan en una manera bien resumida cómo poder resolver esto, cómo tengo esta situación en mi casa con mi esposo, porque tal, bien corto, tengo esta situación en el trabajo con esta persona corto, tal, bien corto todo. Quiero ver los comentarios para yo empezar a sugerir cosas a las personas, cosas relativas con nuestra religión, manera de resolverlo y también pequeñas sugerencias que me van a transmitir a mí mis espiritualidades y pequeñas sugerencias que he aprendido en el camino de esta existencia de la vida. Entonces, exacto. Tengo una situación en mi trabajo, pero ¿cuál es la situación que tienes en el trabajo? Porque me están escribiendo por ahí, los estoy enseñando para poder yo entender el mensaje de una manera corta, resumida. Tengo una situación en el trabajo debido a punto. Tengo una situación en mi casa con mi hijo debido a punto. Tengo una situación de esta índole por esto. Tengo una situación ¿verdad? por aquello. Bien resumido exacto, yo viajaré por ejemplo yo viajaré este mes que viene a Chile que me sugiere para que me vaya bien un ejemplo que, le, que me está poniendo ahí el, el muchacho, todas esas cositas me las van escribiendo porque al final cuando yo ya les recomiendo a ustedes estos baños que les voy a recomendar después de estos baños ustedes entonces eh, van a interactuar conmigo de esa manera yo voy a empezar a contestar sus mensajitos y voy a darle los consejos eh, en base a, a mi poco conocimiento, a lo que yo he estudiado, a lo que yo he aprendido. ¿Ok? Bendiciones a todos, bendiciones. Así que preparen, eh, gracias, eh, Rodríguez Ramos 4, muchas gracias por siempre estar, por ver mis videitos. Bendiciones para ti también, corazón. Bendiciones. Eh, vamos a. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con los baños. Exacto, aquí me están preguntando. Ven cómo es la cuestión para las preguntas, para que no se vayan a perder ni me vayan a escribir cosas muy grandes. Aquí me está preguntando Diego que quiere entrar en la creencia, en la religión y que por dónde empieza. Entiende, cositas así para yo poder ir leyendo. Al final, yo voy a leer todos sus comentarios y voy a responderles a la cantidad de personas que más pueda. De todas maneras, ya saben que me pueden escribir a mis privados. Ya saben que me pueden escribir con lo, en los comentarios las dudas y yo poco a poco voy a adresar todas sus inquietudes, ¿ok? Vamos a empezar por los baños, ¿qué les parece? Ahí cojan papel y lápiz para si quieren anotar. De todas maneras, yo voy a subir la directa para YouTube eh, mañana o, o pasado, cuando tenga un tiempecito, porque de verdad que, que he estado bastante ocupada atendiéndolos a ustedes, a la gran mayoría de ustedes. Y estoy contenta, estoy contenta. Quiero decirles que estoy contenta porque se me están acercando mucha gente, se me están acercando mucha gente que han logrado, una clienta logró su apartamento, eh, eh, personas que han logrado eh, papeles de migración, eh, una muchacha que también logró su ciudadanía en base a personas que se han consultado conmigo directamente y alguna que otra, que gracias Lisandra Corazón, gracias, y alguna que otra que... Eh, han puesto de manifiesto también los esboces que yo he dado en público, ¿eh? entonces estoy contenta, están logrando cosas, están logrando cosas a través de, del consejo que se me transmite y que yo puedo eh, sugerirles consejos de los orillas, consejos de Edgun, y que yo, como intérprete, puedo manifestarles a ustedes. Estoy contenta. Por eso, personas que han logrado cosas, eh, un ticket de lotería que se ganó una muchacha, me quedé impresionada también con un enfoque que hizo que les recomendé, estatus eh, migratorio, papeles de, de, de ciudadanía, eh, casas, eh, personas que han logrado vender cosas, personas que incluso emocionalmente han estado pasando por situaciones que ya están ya balanceándose. Personas que han tenido situaciones fuertes de familia y que ya poco a poco las están resolviendo. Estoy de verdad contenta y quiero mostrarles mi felicidad, quiero mostrarles, eh, eh, nada, que, que estoy feliz, estoy feliz de saber que todas las cosas que poco a poco les estoy sugiriendo están dando resultados. Siempre tienen que tener esto pendiente. Cuando ustedes eh, vayan a una consulta sea conmigo o con cualquier otra persona y se les recomiende algo, ustedes si hacen los esboces a pie de la letra y le ponen de ogogán, como digo yo, le ponen corazón, créanme que se les va a dar. También con un comportamiento de vida correcto. Recuerden que siempre se los he sugerido que el comportamiento de vida es muy importante para que las cosas puedan venir de manera productiva y vean los resultados rápido, porque a veces también hay cosas que se demoran un poco más. Son un poco más a largo plazo. Las cosas no se ponen de manifiesto en dos, tres días cuando ustedes hacen las obras. Tienen que esperar 21 días. Cambia el astral. Tres meses que cambia el astral. Un poquito más que las cosas se van poniendo de manifiesto, si es posible. Pero lo importante es que vienen. Y que ustedes se... Lady, gracias. Lady González, muchas gracias, mi amor. Elisandra, gracias para ti. Entonces es bien importante que tengan eso presente. Lo otro que quería decirles antes de entrar en el asunto de los baños, que esto es bien importante para que lo sepan. Me están escribiendo personas que les están diciendo, Adi, me he consultado con otras personas, he intentado de todo para poder eh, que se me dé un negocio determinado y no me resulta absolutamente nada. He intentado baños, he intentado esboces, he intentado todo y no se me da nada. Tienen que estar pendientes de una cosa y tienen que tenerla bien claro. Yo a ustedes les estoy sugiriendo esboces generalizados. En este caso no se estaba refiriendo tampoco a los esboces que yo mando. Es, él se estaba refiriendo a, a cosas y personas que, eh, que, le, han, cosas que le han mandado a otras personas, consultas que les han hecho a otras personas y que no le ha resultado nada y quería lograr un negocio. Y este es uno de los casos, porque han venido casos de personas que quieren, eh, no sé, que quieren lograr viajar a un lado, personas que quieren vender casas. Se me ha acercado una amiga también, clienta mía de hace un tiempo, que quiere vender una casa. Y yo les quiero decir algo, a estas personas que han tratado esboces, que han tratado cosas, que han tratado... Otras consultas con otras personas y no le han resultado. Tienen que tener pendiente una cosa. Es bien importante que el intérprete, la persona en la consulta, en el caso de la consulta, el intérprete tiene que tener eh, un buen método de interpretación. Porque a veces el orisha y Edgun está hablando a través de la consulta. Y la persona que está consultando, es decir, el babalao o el santero o el espiritista que está consultando, tanto como el tarot, como el dilogún o con, con el ecuele, la persona que está consultando no siempre quizás puede interpretar las cosas de manera correcta. Entiende, y quizás las sugerencias que pueda mandar, lamentablemente somos humanos y tenemos días también. Y quizás eh, la persona que consulta, el sacerdote o sacerdotisa, ese día tuvo un mal día o pasó cualquier cosa que no se alineó. Porque si no lo saben, los sacerdotes, las sacerdotisas, para consultar antes de usted sentarse en estera, usted tiene que alinearse porque usted está lidiando en su día con muchas situaciones. Gracias a las 600 y tantas personas que están conectadas eh, esta noche conmigo. Muchas gracias. Entonces ustedes tienen que tener pendiente esto. El, el sacerdote, sacerdotisa, tiene que alinearse antes de sentarse en estera. Para poder conectarse correctamente con el astral de la persona. Y poder interpretar Oddu, o poder interpretar Tarot, o poder interpretar lo que sea. El método de, muchas gracias Lady Corazón, el método de adivinación que estén utilizando, no importa cuál, pero tienen que saber cómo interpretar ODU, cómo interpretar el mensaje que se está transmitiendo eh, en base al astral que la persona esté viviendo. Si la persona no tiene un buen método de interpretación o no se alineó correctamente antes de sentarse en estera, quizás los resultados de la interpretación no, sea tan, no sean tan acertados. Ese es eh, mi consejo para las personas que se han ido a consultar con otra gente que no les ha resultado. Ese puede ser uno de los motivos por los cuales no les han resultado los esboces que le han mandado. Aparte también que tienen que tener pendiente que ustedes como, como clientes tienen también eh, que llevar un buen comportamiento de vida y tienen que hacer los esboces de manera correcta. Eso es una de las cuestiones. Lo otro que quería comentarles es que estas personas que están tratando de hacer, el, por ejemplo, los esbozos que yo estoy mandando, o quizás otros esbozos que se les mande que sean fuera de consulta, y no les han resultado, y tratan una vez un baño, y tratan otra vez otro baño, tratan un artimú aquí, y tratan una cosa allá, y no les ha resultado, ojo y oído, es importante que sepan que a veces usted necesita algo específico, por la situación en la que usted está, pas está pasando. Déjame ver si me explico para ver si me entienden bien. Si usted va al médico con un dolor de cabeza determinado, el médico le puede mandar a usted eh, aspirina, paracetamol, ibuprofén, le puede mandar diferentes tipos de pastillas, como yo eh, estoy recomendando, por ejemplo, diferentes baños para la prosperidad, para aquello, para lo otro, ok, eso está muy bien. Usted puede ser que trate con ese tres tipos de medicamentos, cuatro tipos de medicamentos, gracias Julio Alvarado, mi amor. Y puede ser que no le resulte, que no se le quiten los dolores de cabeza. Entonces, cuando usted ya va a un especialista que indagan bien lo que usted tiene, en profundidad, ese especialista se va a dar cuenta que usted padece de migraña y necesita un medicamento específico para adresar la migraña, por ejemplo. Es lo mismo con la consulta. Usted puede tratar todos los baños y todos los esbozos, un ejemplo que yo estoy recomendándole. Y puede ser que no le funcione porque hay que, eh, hay que indagar en su astral y eso lo tiene que hacer a través de una consulta. No tiene que ser conmigo precisamente, gente. Puede ser con cualquier o con cualquier otro santero, pero ya cuando usted ha probado varias cosas que no, le que no le resultan, usted tiene que ir a la consulta con una persona apropiada, con una persona que quizás eh, sea bien straight en lo que le va a decir y la interpretación sea bien acertada para, para indagar a ver qué específicamente necesita usted para que usted pueda vender su casa, qué esboces específicos le pueden resultar en base al astral que usted está viviendo en ese momento, en base a las situaciones que se están poniendo de manifiesto en ese momento. No sé si me hago entender, ve Entonces, a las personas que, que no le han resultado los esboces y los baños y aquello y esto, vayan a consultarse cuando tengan la oportunidad con la persona correcta, para que puedan adresar específicamente lo que usted lleva, el esbozo que lleva en base a lo que en realidad usted necesita. Esa es mi sugerencia, porque se me han acercado muchas personas con preguntas de que quieren esboces para, para hacer que una persona llegue a ellos, de que quieren esboces para vender casa, para ciertas cosas, y ya cuando vienen con situaciones, ya ahí sí tengo que entrar a indagar en el astral, porque no puedo mandarles un esbozo generalizado. Es solo eso lo que les quería eh, comentar. Están listos para los baños. Para consultarse conmigo, todos los enlaces están eh, en mis perfiles. Están listos para, la, para los bañitos que les tengo. Están listos con papel y lápiz arriba. Saludos, bendiciones. Madrina, sí, ayer. Ache todo, ache hoy ordi, ache todo van hecho. todo hecho che, Diego, gracias, gracias, gracias a todos por ahí. Este bañito que les voy a dar es un bañito para la prosperidad y para energías positivas. Prosperidad y energías positivas. Es un baño donde ustedes van a tratar, fíjense, todos los baños que les voy a dar, todos los siete baños que les voy a dar hoy, van a ser baños en los que ustedes van a. A utilizar la bañera. Si no tienen bañera, pues van a tener que hacerlo en el cubo. O en un, como no sé cómo le dicen otros países. En Cuba se dice cubo, cubeta. Pero preferiblemente, si usted tiene una bañera en la bañera, para que se pueda meter en el baño unos 15 minutos, media hora con su vela. Todos los baños llevan vela. Todos los baños llevan vela. Y todos los baños, preferiblemente en la bañera. ¿Ok? Para que usted pueda meterse ahí y pueda hacer efecto el baño. De lo contrario, el cubo. Pero más efectivo en la bañera. Ache, ache, ache. Vamos, vamos para allá. Este baño, el primer baño que les voy a dar, va a ser un baño para la prosperidad y para energías positivas. Este baño es un baño que lleva menta. Es un baño que lleva rosas blancas. Es un baño que lleva agua de lavanda. Este baño lleva también agua bendita, una vela blanca, menta, repito, menta, rosas blancas, agua bendita, agua de lavanda. Y es bien importante que sepan esto. Cuando yo esté orientando, por ejemplo, una colonia determinada, por ejemplo, que yo diga un baño con colonia 1800, o un baño con agua de lavanda o un baño con agua de Florida jazmín muchas gracias mi amor intenten conseguir esa colonia en específico porque esa colonia en específico es la que lleva lo que lleva el baño si no tienen otra colonia pues pueden intentar con otra pero yo les sugiero que intenten conseguir esa colonia en específico por ejemplo en este caso el baño que les estoy dando el agua de lavanda ustedes van a coger eh, en la bañera y van a la menta la hoja de la menta Van, a mí me encanta la hoja de la menta para baños y para el esboces, es lo máximo. Van a coger eh, Creation, gracias eh, Lisandra, gracias mi amor. Eh, van a coger y van a ripiar la hoja, de, la hoja de la menta, la van a ripiar ahí en el agua. Van a coger y van a echar, y van a echarle rosas blancas. La, la, ¿Cómo se llama? Los pétalos de, de rosas blancas los van a echar en la bañera también. Esto es una técnica que les voy a dar. Si quieren sacar agua de rosas, pueden coger parte de la rosa, hervir los pétalos, esperar a que se enfríe esa agua, colarla y van a tener eh, agua de rosa. Pero siempre traten de dejar la otra parte de las rosas para, para que los pétalos estén en el baño. Porque ustedes, gracias mi amor, porque ustedes se van a limpiar con esos pétalos, se van a restrear con esos pétalos. Así que traten de no solamente hervir los pétalos de la rosa. Y utilizar los pétalos de las rosas hervidos sin tener también pétalos en el baño. Es bien importante: menta, pétalos de rosa, agua de lavanda, eh, agua bendita y una vela. Y este baño usted lo va a repetir por tres días seguidos para la prosperidad. Es un baño sencillo, pero los que vienen, agárrense. Que los que vienen están buenos. Este es el más sencillito de todo. ¿Ok? Por tres días seguidos. La hay, muchas gracias, mi amor. Por tres días seguidos usted se va a meter ahí en ese baño. Thank you so much. Thank you, Luz. Thank you. Con una vela, y lo vas a repetir después, 15 días después, lo vas a volver a repetir. Es para la prosperidad y para atraer las energías positivas. Porque como dije en un video anteriormente, estamos todo el tiempo como esponjas. Somos antenas. Estamos absorbiendo energías positivas, energías negativas, donde quiera que vamos. Y necesitamos atraer las energías positivas. Y este es para energías positivas y para la prosperidad. Tres días seguidos. Muy importante. Eso es lo otro. Muy bien, gracias, el eh, número uno, por preguntarme si es del cuello para abajo. Muchísimas gracias, corazón, porque es algo que no puedo olvidar decirle. Hay muchos santeros eh, viejos que han prohibido que eh, los baños se hagan en la cabeza. Yo respeto todas esas tradiciones, pero yo siempre he sido parte diaria. De que si usted no se refresca la lerí, el séptimo chakra, sajastrara, la lerí, si usted no se refresca la cabeza, pues entonces, no con todos los baños, pero la mayoría de las veces, es en vano. Y le voy a explicar otra cosa más. Hay ciertas cosas que sí los santeros tenemos prohibidos, ciertas hierbas, sí, como la cascarilla. Muchos santeros no se pueden poner cascarilla en la cabeza, no se pueden poner perfume en la cabeza, no se pueden poner, queen, Brenda, gracias, no se pueden poner aguardiente en la cabeza. Hay muchas prohibiciones que te salen en el ITA. Pero tienen que tener pendiente que cuando ustedes puedan darse un baño con Ewe y esas Ewe no las tengan prohibidas, es bueno que refresquen la cabeza, el orí con el Ewe. Métanse en la cabeza, que desde que nosotros nos hacemos eh, santos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que la yubona nos hace a nosotros? Eh, la manera en que nosotros nos bañamos y con qué nos bañamos. El homiero que se utiliza, usted se lo da completo, cabeza a todo el mundo. El omiero sirve para refrescar la herida para refrescar la cabeza. Entonces tenemos que tener pendiente de que esas tradiciones, yo las respeto, las casas que tienen esas tradiciones, de que la cabeza no se debe eh, eh, poner uno hierba, que no se puede, el santero no puede mojarse la cabeza con esto, con lo otro. Yo eso lo respeto. Yo eso lo respeto. Especialmente si es su tradición de su casa. entiende Yo, particularmente, por experiencia propia. Si yo no tengo prohibido algo en mi edad, yo como santera, se lo estoy diciendo, y también conozco a muchos santeros avalados porque ya les digo, yo fui entrenada por muchos avalados por muchos santeros, y les estoy diciendo que, que si usted no tiene prohibido algo en su edad determinada, usted trate de refrescarse su orí con un, eh, un ewemisí o con un ebomisí. Es bien importante refrescarse el orí, a no ser que lo tenga prohibido es mi sugerencia y claro respeto usted sus tradiciones yo respeto también su opinión por supuesto que sí vamos para el segundo baño ese baño que les di es cabeza y todo el mundo el que lo tenga prohibido ya sabe, no se puede poner el baño en la cabeza. El que tenga, por ejemplo, si tiene el agua de lavanda prohibido, el agua bendita todo el mundo se la puede poner en la cabeza, por favor, porque la robación de cabeza, y no estoy relevando secreto porque esto todo el mundo lo sabe, el agua bendita va en la robación de cabeza. Entonces, ¿dónde va la robación de cabeza? En la LERI. Y, y hay que hay que mirar, porque aparte de eso, tenemos prohibido ponernos el agua en la cabeza, pero nos ponemos el agua de un que es la siempre viva en la cabeza, la robación de cabeza. Y como esa es, muchas más también. Entonces, pónganse a razonar y pónganse a pensar y no caigan en, en, cosas, en cosas que no tienen sentido, porque sajastrara, orí, eh, hay que refrescarlo. Y eso no determina que el oso se vaya a borrar o que no se vaya a borrar. Por favor, vamos a pensar con conciencia. Vamos a pensar con conciencia. Con ¿Prohibido la cascaría en la cabeza porque tienes ofún en algún lado? No te ponga la cascarilla. Prohibido el alcohol en la cabeza. Trata de no ponerte ese baño en la cabeza entonces. O no ponerte eh, lo que sea que se te mandó para refrescar tu, tu orilla en la cabeza. Digo, para, para bañarte en tu cabeza, ¿ves? Vamos para el otro baño. Vamos para el otro baño. Que este me gusta mucho. Este me gusta mucho porque a mí me encanta el girasol. A mí me encanta el girasol. Este bañito. Este, voy a estar mirando los comentarios al final, yo sé que me están preguntando muchas cosas, pero después que tienes un día eh, lleno de consultas y que tienes un día lleno de horas que estás haciendo, trabajo, más mis cosas extras que hago. Eh, tengo que tengo que tener mi esquemita, tengo que tener mi estructura, eh, que siempre la tengo por ahí para guiarme. Porque se me van las cosas. Entonces, para que no se me vayan los bañitos, las cositas y no me voy a equivocar y no les voy a dar una cosa que no deba a ustedes, yo después les voy a contestar los, los comentarios. Gracias a todas las personas que están conectadas, porque aquí son las 9.21 de la noche, Houston, Texas. Eh, no sé por allá dónde ustedes están, qué hora será, pero muchas gracias. Este baño lo vamos a hacer con pétalos de girasol. Como les dije antes, me encanta el girasol. Y tiene unas propiedades. Eh, grandiosas, gracias Lisandra, vamos a coger los pétalos de, de girasol, vamos a coger agua de coco, este con agüita de coco, importante, vamos a coger agua de coco, pétalos de girasol, vamos a coger agua bendita, colonia de 1800, las cosas que ustedes no conozcan, google it, busquen en internet, google, internet, para que puedan ver las foto. porque en tiktok yo no puedo enviarles una foto, por ejemplo, de lo que ustedes me estén preguntando Entonces cuando ustedes tengan una duda ¿Qué cosa es cascarilla? ¿Qué cosa es manteca de corojo? ¿Qué cosa es H de santo? Ustedes Google Pongan fotos, imágenes Y van a ver las imágenes Incluso los lugares donde la pueden obtener en internet Porque en internet se puede comprar de todo Entonces en esto, este bañito vamos a, vamos a hacerlo con pétalos de girasol Con agua bendita Digo, con agua de coco ¿Ven lo que les estoy diciendo? Ya me confundí con el otro baño con agua bendita. Eh, vamos a poner pétalos de girasol. Vamos a poner... Eh, vamos a poner agua de coco. Vamos a poner agua bendita. Este tiene agua bendita también. Y vamos a poner colonia de 1800. Colonia de 1800. Vamos a poner en este también. Y lleva algo que yo les comenté a ustedes hace poquito y que precisamente por eso es que hice el video. Lleva algo específico, poderoso para potencializar y dar fuerza al baño, que es Haché de Santo. Los Hachés de Santo. Los pueden encontrar en cualquier botánica, gente. Los hs de Santo los venden hasta juntos en un paquetico. Búsquenlo por internet para que ustedes vean qué cosa es Hachés de Santo o Haché de Santo. Lo pueden encontrar en internet. Entonces este bañito ustedes van a coger los pétalos de girasol y lo van a echar eh, en la bañadera o en un cubo con agua. Ya dije primeramente que en la bañadera mejor para que se puedan meter. Vamos a coger el agua de coco y vamos a echar agua de coco. O partiste un coco o compraste el agua de coco procesada que a mí no me gusta. Yo soy orgánica. A mí me gusta todo natural. Yo cojo el coco, lo pico, le pido permiso al hobby. Todo lo que tenga que hacer. Las personas que no puedan picar coco, que se lo den a otra persona. O que le pidan permiso a hobby. Rompieron el coquito. Eh, le, le pusimos el agua bendita. Le pusimos la colonia de 1800. Y le pusimos pedazos de H.S. de Santos. Y ese bañito lo vamos a hacer seguido por dos días. Es para la prosperidad. Y es un palo. Este baño es un palo. Eh... Los cubanos decimos que es un palo, es como un, una manera un poquito vulgar de decir de nuestra manera de hablar eh, tradicional. Este, que, que, que es un palo, como cuando le metes un palazo a alguien que sale, que sale, que, que viene, que, que, que coge velocidad <laughs> ese baño. Eh, es como cuando te meten un palazo, es un palo. Viene con fuerza, prosperidad y buenas energías. ¿Oyeron? Esto va para YouTube para las personas que no puedan apuntar las cositas, eh, lo voy a poner mañana o pasado en YouTube. Estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta, mucha gente escribiéndome cosas lindas, mucha gente, coño, están logrando sus cosas, están logrando sus cosas y eso, eso me hace a mí feliz. Feliz, feliz. Porque todos tenemos. Todos tenemos un destino. Todos tenemos un destino y, y cuando encuentras tu camino y cuando sabes para qué eres buena... Pues entonces eso te da mucha satisfacción. No importa, corazón, las personas que están llegando a tarde, que se pongan al día y Estoy dando baños para la prosperidad, el amor, para los negocios, para aumento de sueldo, eh, para las anteras, los anteros, para potencializar eh, ese aché que tienen, que, se, que, que se, han, se siente que están perdidos, que están desconectados, para darle fuerza a esa comunicación. Que, Paulina, gracias. Gracias, corazón, todo humor, muchas gracias. Para que se conecten nuevamente. Ese es hacen mi último baño, que es un baño que se las trae. Cojan papel y lápiz. Cojan papel y lápiz. Bueno, ya les dije: el último bañito de Bochum, los pétalos de girasol, el agua de coco, el agua bendita, eh, la colonia de 1800 con los HS de Santo en la bañadera por dos días seguidos y con una vela. Recuerden que cuando se estén bañando van a recoger todito lo que quedó y lo van a botar para fuera de la casa. No me van a dejar los restos del baño en la basura dentro de la casa. Fuera de la casa todo para que vos vosotros lo. Otra cosa que les voy a decir: cuando ustedes estén dándose un baño, gracias a todas las, las, las personitas que están conectadas, muchas gracias. Cuando ustedes estén dando un baño, ustedes tienen. Que conectarse con ustedes mismos. A esa hora no empiecen a estar pensando ni me vayan a poner una película de terror mientras se están dando el baño, ni me vayan a poner no sé qué cosa. No, no, no. Eso es un baño espiritual. Eso es un baño para que usted coja la vela, la encienda. Usted se conecte con usted mismo, con sus espiritualidades. Y usted pueda pedir, pueda rogar mientras se está dando ese baño. Para que de esa manera pueda ser escuchado y de esa manera las energías universales, Orisha, Edgum. Nuestra creación, nuestro creador y todo lo que exista se pueda conectar eh, específicamente con lo que usted quiere. Para poder después, poco a poco, ver los resultados. Vamos para el otro bañito. Los HS de Santo, Yani, mi amor, los puedes conseguir por internet o si no en cualquier botánica. En la Florida, en cada esquina, hay una botánica. HS de Santo hay en todas las botánicas. Y no solo en la Florida. Eh, en todos los otros lugares en Estados Unidos no sé si en otros países pero eh, en otros países pueden buscar por internet cuando no tienen una cosa cerca de la casa, porque no tengo una botánica cerca, porque no tengo aquello, búscanlo Google, pongan eh, cascarilla near me botánica near me, eh, disculpen en español, cerca de mí eh, ¿dónde puedo encontrar esto cerca de mí? en Google ahí pueden encontrar todo por internet bueno, todo no no se me confunda mucho con el internet porque hay demasiadas cosas ahí y a veces nos pueden confundir. Pero estas cositas de religión van a tener guía por ahí, van a ver las fotitos, etc. Vamos para el otro baño y este baño es para Yeo, chung Morille mi Yalor de Yalor de Morille Yeo. Este bañito es para Oshung. Oshun es una diosa, es una orilla que está relativa, y lo he dicho en otros videos, con todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con el amor. Todo lo que tiene que ver con la prosperidad. Todo lo que tiene que ver con, con lo bello. Todo lo que tiene que ver con, con la dulzura. La dulzura fuera del alma y la dulzura dentro, fuera y dentro de ti. Entonces, esto es un bañito eh, de Oshun para el amor y para atraer. Ojo, no se vaya a pensar usted que usted va a atraer a una persona. Que no la quiera. Eso haga usted lo que haga. Una persona que no la ame. Una persona que no la quiera a usted. O con la que usted ha tenido una situación. Que ya eso no va para más. Este baño no se lo va a hacer. Para atraer a esa persona. Porque la verdad. Vamos a estar claro aquí, los encantamientos, ya los he dicho una y mil veces, le pueden funcionar por un momentico, pero el perjudicado va a ser usted. En este caso no, porque va a ser un baño. Ya estoy hablando ya de cuando es un amarre y cuando es ese tipo de cosas. Este bañito usted lo va a hacer para el amor y para atraer, para que venga a su vida esa persona que en realidad, eh, en realidad es para usted, para atraer lo que, lo que usted quiere en su vida. Y no solo para el amor. Porque quizás usted, por ejemplo, tanto como masculino como femenina, usted quiera eh, ganarse una posición de trabajo o usted quiera eh, salir bien en una entrevista de trabajo, usted se da a este baño y cuando usted vaya ahí, usted se va a sentar y va a hacer su entrevista de trabajo y usted va a traer lo que usted quiere. Es para traer las cosas que usted desea, pero de la manera que se lo estoy diciendo, de una manera consciente. No vaya a pensar que usted tiene una situación con, por ejemplo, que se divorció porque ya no hay amor o tuvo una situación con su pareja que ya su pareja no lo quiere o no la quiere. No vaya a pensar que este baño va a hacer que esa pareja va a volver con usted. Vamos a estar conscientes aquí. Yo sí les hablo muy clarito como el agua para que después no vayan a, a pensar, coño, que el baño no me resultó. Que no. Yo les estoy hablando claro desde ahora. El baño es para el amor, tanto para que usted lo sienta, como para atraer a otra persona también, o una persona que tenga al lado que quiera eh, que hay Por ejemplo, si usted está en, en una relación que, que está en la rutina, vamos a, a decirlo de esa manera, porque es mucho trabajo, muchas situaciones, está en la rutina, pero todavía existe esa llamita, todavía existe el gusto, el amor, usted se da este baño para traer, por ejemplo, para, para que la chispa se encienda de nuevo. Vi, muchas gracias. Y para estas cosas que les estoy diciendo, para traer todo tipo de otras cositas que usted quiera lograr. Cuando las mujeres más que nada quieren lograr cosas en la vida, usted se a ese baño y va para, allá, <laughs> va para allá con el bañito puesto. Bueno, no con el bañito puesto, porque tampoco es que se va a dar el baño y, y va a ir con el bañito puesto. Usted se va a dar el baño, preferiblemente estos baños que estoy eh, recomendando. Este específicamente es un baño de por la noche. Y se lo va a dar cinco días seguidos porque es un baño para Oshun. Cinco días seguidos. Es un baño para Oshun. Para el amor. Eh, me gustó esa gorrita. Me gustó esa gorrita. No la había visto. Gracias. este Es para el amor y para atraer. Por la noche. Y al otro día. Usted se vuelve a dar el baño por la noche. Y al otro. Se vuelve a dar el baño por la noche. Cinco días seguidos. Porque esto es un palo. Para que usted tenga lo que usted quiera en ese sentido. Este bañito vamos a poner rosas amarillas. Vamos a buscar rosas amarillas. Muy importante. Vamos a buscar lechuga, miel, agua de rosa. Pero el agua de rosa, usted va a coger parte de las rosas amarillas, va a hervir parte de las rosas amarillas. Va a sacarle el líquido. Va a colar ese líquido. Va a esperar a que se refresque. Y ya ahí sacó el agua de la rosa. Y va a dejar otra parte, como expliqué anteriormente, eh, de los pétalos de rosa. Va a dejar la otra parte para echarla en la bañadera o en la cubeta si no tiene bañadera. Le va a poner agua de río con una vela amarilla. So, rosas amarillas, eh, lechuga. La lechuga. La, de la ensalada, la lechuga, la va a picar en trocitos. Va a coger eh, los pétalos de rosa amarilla y los va a echar en la bañadera. Va a coger pedacitos de lechuga y los va a restregar ahí también con esa agua y lo va a echar en la bañadera. Va a coger eh, miel y le va a echar miel. Va a coger el agua de las rosas que usted. Eh, que usted. Eh, las rosas que usted vio, ese resultado, esa agüita, la va a echar ahí también para que el agua. Eh, de las rosas caiga ahí también en el baño y va a coger agua de río y va a poner un poco de agua de río con una vela amarilla cinco días seguidos para que usted vea como usted va a traer lo que es y lo que no es así que cuidado <laughs> cuidado no sea que si, si se excede vaya a traer lo que no es <laughs> mucho cuidado <laughs> bueno, pues, muchas gracias muchas gracias mucho cuidado la vela se pone ahí al ladito tuyo, mi amor. La vela la pones ahí en el baño al lado tuyo. ¿Entiendes? Tú te das tu bañito ahí, rico. Como dije ya, nada de ver televisión o no, con el marus. Muchas gracias. Eh, usted se va a meter en la bañadera, va a poner su velita, va a poner su velita y va a disfrutar el baño. Ese día usted tiene que verlo como un spa. Esto es un spa, esto es espiritual. Esto es para mí, para mi crecimiento, para limpiarme, porque cada uno de estos baños también lo va a estar limpiando, por pues si no lo sabe. Cinco días seguidos: baño para el amor y para atraer. De Oshun. <coughs> mi amor, yo soy hija de Shango. <laughs> yo no grito, pero yo tengo esa forma de ser así, ¿entiendes? Los hijos de Shangó somos así, somos expresivos. Vamos a decirlo de esa manera: expresivos. De momento estamos hablando bajito y de momento nos entonamos. Somos expresivos con las manos, somos expresivos con, la, eh, eh, con los gestos, con, con la cara, con los movimientos. Así somos los hijos de Changó. Así que quiéreme, quiéreme mucho así. Entonces, eh, a ver. A ver, ¿qué tengo por acá? Vamos a ver. Tienes que buscar agua de río, mi amor. Es el agua de río. Esto es un baño de Oshun. La lleva. La lleva agua de río. Eh, y también, si no tienes río, pues si es un lago grande, un lago limpio, ahí también puede coger un poquito de agua de lago y, y puede intentarlo con el agua de lago. Preferiblemente el río. Yo sé que la gente en Miami van a tener que ir a Miami Lakes a buscar agua de lago <laughs> o algún otro lugar, pero ahí ustedes le echan un poquito de agua de lago de río. Al baño. Después que te haces el baño, mi amor, Mira. eso es otra cosa que gracias por, por, por preguntarme eso, que me está diciendo Boficial número 01, que qué se hace después de hacer el baño, se baña normal, negativo. Todos estos baños que les estoy recomendando, usted se queda con eso puesto. Usted se da su baño normal con agua y jabón, y esto aplica para todos los baños, a no ser que sea un baño ya con miel que yo he mandado años con miel y con girasol que claro se tienen que enjuagar la miel porque no se van a acostar a dormir con ese relleno de miel a este bañito le echan un poco de miel pero no que queden ustedes muy sticky you know estos bañitos todos ustedes se da su baño normal natural con agua con jabón y después que termine su baño ya que esté enjuagadito pero mojado todavía usted entonces eh, se da este bañito y se queda con eso puesto y este es por la noche este baño es por la noche les acabo de decir. Se acuesta a dormir y al otro día usted se enjuaga. Al otro día. Y por la noche vuelve de nuevo con el bañito. Así que traten de comprar eh, bastante rosas, eh, por lo menos una docena de rosas amarillas, gracias, Lisandra, para que puedan darse el baño. Si no encuentras agua de río, mi amor, vas a tener que esperar. Aquí tengo más bañitos. Hay un baño con Yemayá, que hay en Miami todo el mundo. Tengo un baño con Yemayá aquí, que es para la protección y las peticiones especiales. Calmado. Calmado, que eso viene. Calmado. Calmado. Eso viene ahora. Peticiones especiales de Yemayá. Eso se lo voy a dar en un ratico. Y en Miami, en la Florida, que la mayoría de las personas a veces que se me conectan son de allá de la Florida, eh, ahí tienen la playa, ahí tienen el mar. Espantamos, muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Este otro baño que lo voy a dar también es de Yalorde. También es de Oshun, Este es para el dinero, los negocios y el aumento de sueldo. Ojo, mucha gente que me han estado preguntando, Lady, gracias, corazón. Mucha gente que me han estado preguntando. Baños para el sueldo, que me aumenten el sueldo, que, que mejorías en el trabajo. Eh, Brantel, eh, es que esos nombres que a veces tienen estado un poco raros, discúlpame, pero. Están un poco raros los nombres, me, me enredo, me enredo para pronunciar los nombres. La Snack 23, ay que bonito. Anyway, uh, este baño es de Oshun también. Este baño es para el dinero, para los negocios, para el aumento de sueldo, para el éxito en general. Para que usted tenga éxito en lo que es cuestiones monetarias, para que usted tenga éxito en lo que es los negocios, que está haciendo un negocio o que quiera hacer un negocio y que le sea exitoso los resultados o el negocio que usted está haciendo. Para si usted eh, está trabajando y quiere que le aumenten de sueldo, si no va a ser un aumento de sueldo, quizás sea que le venga una posición mejor de trabajo, es este baño. Es un baño de Oshun también. Este baño vamos a coger la bañadera, como ustedes saben ya. Por supuesto, ojo, el agua no puede ser caliente. Es muy importante que el agua en estos baños sea agua al tiempo. La mayoría de los baños que voy a dar van a ser agua al tiempo, a no ser que son el bomicida o atalá que lleva su agua tibia, yo lo voy a especificar. Cuando venga agua tibia o agua caliente, yo lo voy a especificar, pero esto es agua al tiempo. Este bañito de Oshun, ustedes van a coger la bañadera. Van a coger eh, palitos de canela, los palitos de canela. Van a coger hierba buena, la hierba buena, van a coger semillas de mostaza. O también le dicen mustard seeds, en inglés, semilla de mostaza marrón. Anoten, semilla de mostaza marrón. Eso lo hay en todas las tiendas, en Walmart, en todos los grocery stores. Eso lo hay en todos lados. La semilla de mostaza marrón. Es un pozuelito y van a ver que lo dice por fuera, mustard seeds. Eh, lo buscan por internet para que las puedan ver. Son semillitas negritas, redonditas. Este lleva las semillas de mostaza. Este bañito también le vamos a poner eh, el anís. Lo podemos poner en semillitas, en las semillitas esas de que parecen como unas florecitas. Cuando las miras bien, bien, porque son chiquititas, parecen como una florecita. Eh, el anís, que lo venden también en paquetitos en todas las tiendas. O si no, vamos a coger el aceite de anís. Si no es el anís semillita. Eh, vamos a coger también agua de Florida. Agua de Florida. Si no tiene agua de Florida, ya saben, pueden sustituir por otra colonia. Pero es recomendable siempre buscar la colonia que estoy sugiriendo. Eh, y vamos a hacerlo con una vela amarilla. Y este va a ser un domingo. Se lo va a dar un domingo. Un domingo que usted descanse. Un domingo que usted va a estar en casa tranquilo. <coughs> se va a dar este baño. Y lo va a repetir cada 15 días. Se lo va a dar hoy, un domingo, va a esperar 15 días y se lo va a dar después de los 15 días este bañito. Vamos a coger y vamos a hervir todos los palitos de canela. Lo vamos a hervir con, lo, con las semillitas de mostaza. Y vamos a echar, cuando terminemos de hervir todo eso, es decir, los palos de canela, con la hierba buena, hervimos un poco de hierba buena también. Siempre dejen un poco de hue, siempre dejen un poco de, de la hierba, e hue. Aprendan ya un poco el, los que no saben el idioma de nosotros, eh, o para que me entiendan un poquito mejor. El hue significa hierba. Vamos a coger y vamos a poner un poco de, de la hierba buena, del hue también a hervir. Lo vamos a poner a hervir los palitos de canela. Vamos a poner a hervir eh, la hierbabuena, con, vamos a ponerla con las semillitas de mostaza marrón. Eh, a ver eh, exacto, ponemos a hervir esas tres cositas vamos a poner a hervir esas tres cositas y deja un poquito de la mint de la buena, la deja para que la ponga encima después cuando hierva eso un poco va a esperar a que se refresque para que la canela, coja todo eso el gusto a la canela a la, a la... si tiene el anís en aceite lo deja para después pero si lo tiene en semillita también pone a hervir las semillitas del anís ahí con las de mostaza. Para que todo ese preparado coja toda esa mezcla del anís con la mostaza, con con, eh, con la canela. Cuando se enfríe el preparado ese, acuérdense que el baño es al tiempo. Cuando se enfríe todo ese preparado, lo vamos a echar en la bañera. Lo echamos en la bañera. Y lo vamos a echar, si tiene el anís en eh, en oil, en a, aceite, pues lo deja para después y se lo echa entonces a la bañera ya después. Eh, y le echa entonces el agua de Florida a la bañera. El agua de Florida no la tiene que hervir, eso se lo echa al final a la bañera con ese preparado. Y le echa un poco de la hierba buena, de las hojas de la hierba buena, que a mí me gusta siempre dejar la huela, hierba, los pétalos, un poco para poder restregarse uno con eso también. Ese bañito, usted se tiene que meter ahí todos los baños que estoy dando, es para que se meta ahí sabroso, 15 minutos, media hora. A meditar y a conectarse. Y a rogar. Y a hablar con sus divinidades, con sus espiritualidades. Eso lo va a hacer con una vela amarilla, porque esto es un baño de Oshun. Para el dinero, para los negocios y para eh, aumentos de sueldo, para el éxito. En general, en cuestiones de prosperidad. Cada 15 días. Gracias, Lisandra. Gracias. Gracias. Cada 15 días se van a dar este baño. Por dos meses, para que vea bien los resultados. Cuatro baños, una sesión de cuatro baños. Y usted se va a acordar de mí. Y si usted todavía tiene problemas y no le resulta que va a ser muy difícil porque este baño es muy bueno. Mientras que usted tenga su comportamiento de vida adecuado y está haciendo las cosas bastante bien en la vida. Si todavía no le ha resultado, usted vaya a consultar. Si no es conmigo, con otra persona. Para ver específicamente qué es lo que usted lleva en base a lo que usted está pasando y por qué es que no se le están dando las cosas. Porque entonces hay algo más que hay que adresar eh, con cosas específicas que se van a determinar en la consulta. Para las consultas, lo que me están preguntando, ya, ya lo dije anteriormente. En todos mis perfiles está ahí el enlace para que me escriban. Este es el procedimiento. Les voy a explicar cuál es el procedimiento mío con las consultas. Son muchas personas, a veces yo me acuesto muy tarde, porque son muchas personas pidiéndome no solo consultas, sino sugerencias también. Para las consultas, las personas que se quieran consultar, que estén serio con eso, que estén serio con eso. No vayan a consultarse tampoco cada cinco minutos, ni todas las semanas, ¿no? todos los meses, eh, mínimo, mínimo. Después de 21 días, que después que usted ha hecho los esbozos que se le mandaron en una consulta anterior, usted viene a consultarse. O cada dos meses, o cada tres meses, si las cosas no le están saliendo realmente bien. Usted me escribe a mí, Adi ah, quiere una consulta, estoy interesado o interesado en una consulta, yo le voy a mandar la información de la consulta con mi número de teléfono privado de WhatsApp, para que usted me escriba a mí, a mi WhatsApp, una vez que usted haya hecho el booking. Una vez que usted haya hecho el booking o agendado a través de una transferencia que va a hacer, porque son demasiadas personas que a veces se me llenan los lugares porque ya son personas que están reservando con antelación, usted va a reservar y una vez que usted haga esa transferencia, yo le envío el número privado mío para que usted me envíe su nombre completo, su fecha de nacimiento, eh, quién es el agente de su guarda, etc. Y de esa manera yo poder llamarlo también por videollamada y hacer la consulta de esa manera. Esa es la manera que trabajo yo. Y hasta ahora mismo, todas las personas que se han mantenido conmigo eh, están felices, están bien, están contentas, están en el, en el proceso, hay otras que están en el proceso todavía, de, de que las cosas poco a poco se les estén dando, eh, pero hasta ahora, gracias a Dios, todo lo que me acompaña ha sugerido de manera bastante efectiva. Eh, con otras personas no sé cómo sean, pero sí les recomiendo eso. Lo que no les resulte a usted, vaya a consultarse que ahí específicamente se va a adresar esa situación. Vamos para el bañito de, de Yemayá. Muchas bendiciones, eh, Sadivel Rosa. Sadivel Rosa, muchas bendiciones. Sí, soy hija de Chango eh, 95. Soy hija de Chango. Este, este bañito de Yemayá es, es un bañito que es para la protección y para peticiones especiales. Cuando usted quiera tener protección, el otro día, mira, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo fácil. El otro día se me acercó una muchacha pidiéndome un amuleto para la protección. En ese caso, para mí es imposible recomendarle a ella, mira, este es el amuleto que te tienes que hacer, esto es lo que es imposible. Porque yo tendría que ver qué tipo de protección es la que ella necesita. Y eso se puede saber simplemente yo revisando las trazas de la persona. A través de la consulta. A través del consejo que me está dando a mí orilla le ¿Qué tipo de amuleto es el que necesita? ¿Qué carga es la que necesita ese amuleto? ¿Para qué tipo de situación? Eso es un ejemplo que les estoy dando acerca de todo lo que me estaba refiriendo anteriormente. Eh, este bañito es para peticiones especiales y para protección de Yemaya. Cuando usted se sienta que usted necesita protección y Yemaya por ejemplo es su ángel de la guarda su orilla la a o o Yemaya usted tenga afinidad con Yemaya por ejemplo aunque no sea su orilla tutelar pero usted tenga afinidad con Yemaya usted va a coger eh, y se va a hacer este bañito pidiéndole protección a Yemaya y un pedido especial un pedido especial que pudiera ser referente a los negocios pudiera ser referente a cualquier situación lógica Situación lógica que usted quiere obtener en la vida. Este baño de Yemayá es un baño que lo vamos a hacer con berro. El berro todo el mundo lo puede conseguir en las tiendas. Lo venden en la parte donde están todas las eh, vegetales, todas las ensaladas. Ahí está el berro. El que no sabe qué es berro, que lo busque por internet. Porque si no me va a dar tremendo berro. Y me voy a encabronar. <laughs> Así decimos los cuanos Tengo tremendo berro. Tengo tremendo berro. Vamos a buscar el berro. Vamos a buscar. Eh, vamos a buscar la hierbabuena. Dos estos añitos traen hierbabuena. Me encanta. Refresca mucho. Refresca mucho la menta La menta. Vamos a buscar berro. Vamos a buscar hierbabuena. Vamos a buscar agua de mar. Esto lleva, allá, esto lleva agua de mar. Y vamos a buscar agua de violeta, que es azulita también, que representa a Yemayá. Y una vela azul. Simple y sencillo para la protección. Gracias, mi corazón, mi vida bello. Eh, para la protección y para pedidos especiales para Yemayá. Vamos a coger el berro, la hierba buena. Eh, y vamos a, en la bañera, vamos a empezar a ripear todo eso. a que se mezcle esa agua, a que coja un poco del zumo de esas yerbas. Eh, vamos a echarle agua de mar, aparte del agua normal y abó, santo, si todavía estás de agua. Vamos a echarle agua de mar y vamos a echarle agua de violeta, guiafarre Gracias, corazón. Y con una vela azul, para Yemoja, para Yemaya. Ese baño es para ella. Pidiéndole protección, madre. Protéjame. Protéjame esto es lo que quiero y usted le hace su pedido a Yemayá esto es lo que necesito madre, por favor y primero que nada pidan mucha salud gente, porque a veces se concentran demasiado en cosas materiales y no se dan cuenta que nos vamos sin nada de este mundo, nos vamos sin nada hasta los hasta lo, lo velequé, hasta todo lo dejamos nos vamos vacíos pidan bastante salud porque con salud mental salud física y salud espiritual yoga gracias corazón tenemos todo tenemos todo y mucha humildad por encima de todo porque usted puede ser la persona más inteligente del mundo usted puede ser la persona más estudiada del mundo usted puede tener una cátedra inmensa como sacerdote sacerdotisa como persona normal no tienen que ser referente a esta religión usted puede ser una eminencia pero si usted no tiene humildad si usted no es agradecido, si usted no es amable, si usted no es cordial, y si usted no tiene humildad. El otro día lo puse por ahí en un post de mi vaina de artista. A la humildad, a la amabilidad y a buen carácter, no hay cátedra. No hay cátedra que compita con eso. So, eso es para que lo tengan pendiente. Practiquen bastante la humildad y pedir mucha salud. Especialmente en los baños pidan eso. Humildad, eh, salud, eh, tranquilidad, paz. Porque si tienen todo eso, todo lo demás va a venir. Todo lo demás va a venir. Gracias, mi vida. Moni, gracias. Qué bonito eso. Anyway, este de Maya, perro de Babuena, agua de mar, eh, agua de violetas y una vela azul. Este bañito se lo, se lo van a dar por siete días seguidos. Acuérdense que Yemaya es el número 7 y vamos, a, eh, vamos a, a agarrarnos de esos siete días con Yemaya, con este baño, para el pedido especial y para la protección de nuestra gran madre, Madre de todos los orillas, Yemaya. Bendiciones a, a mi gente de Long Island también. Si no tienes más cerca corazón Pues entonces haz el de Oshun que, que, que comenté anteriormente Que tiene agua de río Que es para el desenvolvimiento Para el éxito, para el dinero, para los negocios Saludos a la gente de Colombia Hoy no traigo baños de leguá Porque hoy De leguá dejé uno ahí para abrir los caminos Lo dejé ahí en mi TikTok El que lo quiera ver Hace unos días lo dejé. Hoy los baños que traje son baños para la prosperidad. Ya he dado ya uno, dos, tres, el de Oshun cuatro, el de Yemaya creo que son cinco. Eh, ya he dado cinco bañitos ya, me quedan dos, me quedan dos baños. Para la prosperidad y para el amor es lo que estoy aderezando hoy. Porque mucha gente que tiene necesidad económica, mucha gente que quiere verse próspero, que quieren desenvolvimiento en lo que están haciendo. Por eso hoy hice esta directa. Este baño es un baño súper poderoso. De holocum. Baño para quitar la brujería. Mi corazón, están ahí en mi, en mi cuenta. Ahí en TikTok o en Instagram pueden ver baños para las maldiciones, para la brujería. Rompimientos. Eh, que el rompimiento ese de Olocum no, no falla, que ahí está, no tienes que tener Olocum, tienes que ir al mar y hacértelo a pie de Olocum, pero no tienes que tener Olocum, es un rompimiento, que ahí está, para romper, ahí dice el título, para romper con brujerías y maldiciones, y ese siempre se lo recomiendo mucho a todas las personas, a veces que vienen, a, a la mayoría, no a todas, personas que vienen a consultarse, se los recomiendo los rompimientos, tanto en el río como en el mar, ahí está, limpieza del río, y eh, rompimiento de maldiciones y, y negatividades. Ahí está en mi, en mi TikTok. Tienen que mirar todos los videos que tengo porque a veces me piden cosas que ya están ahí. Tienen que chequear las cositas porque están ahí ya. Anyway, este baño es un baño para Holocum. Es un baño para Holocum, es un baño para los negocios, es poderoso. Y este baño sirve para venta de casas, cuando quiera vender un servicio, cuando quiera vender una casa. Porque usted tiene un servicio de algo que, que esté tratando de vender, un servicio suyo de, 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 de sus skills, de sus habilidades, de su compañía, de su negocio, un servicio o negocio que usted quiera que se le dé un baño poderoso de loco. Vamos a buscar el Mar Pacífico, que el Mar Pacífico lo tienen hasta en las esquinas, hay Mar Pacífico. De lo contrario, van a Home Depot y ahí lo pueden encontrar. No, mi amor, yo no invento los baños. Yo no invento los baños, mi vida. Ya eso está escrito. Son enseñanzas mías de mi aprendizaje. Yo no los invento. Aquí los, aquí los que transmiten todas las cosas que tienen que transmitir. Eh, son nuestros espíritus y nuestros egos y nuestras eh, espiritualidades, pero yo no invento nada, ya son cosas que están escritas, son cosas que yo he aprendido en el camino son cosas que yo he estudiado yo no, yo no invento, aparte tampoco te voy a dar una cosa que no haya resultado si te estoy dando una cosa es porque yo sé que ha resultado y tengo constancia de que ha resultado, porque diariamente me escriben gente agradeciéndome con, con logros que han tenido, con loterías que se han ganado, con casas que han obtenido, con, con trabajos que han obtenido, eh, que ya están mejores ya con su familia, con sus parejas. So, aquí no hay invento, aquí todo está escrito. Este bañito loco, vamos a coger eh, la bañadera, vamos a buscar Mar Pacífico, eh, que se le dice flor de mar o se le dice hibiscus en inglés. No sé bien cómo se pronuncia, pero se escribe viscus. Eh, mar Pacífico. Lo van a encontrar donde quiera. Eh, vamos a coger el añil, que lo encuentran también en el añil, lo encuentran en todas las botánicas. En internet el cuadrito azulito, el añil. Eh, agua de mar. Vamos a coger agua de mar. Vamos a coger pétalos de flores blancas. Este bañito es más complejo, pero así tiene su complejidad. Así. Es de poderoso. Pétalo de flores blancas. Vamos a buscar agua siete macho. Agua siete macho. Traten de buscar esa específicamente. Traten de, de, si pueden en la botánica, ahí la venden. El agua siete macho es una colonia que se llama así, siete macho. Traten de buscar esa. Vamos a, a poner cuatro velas azules pequeñas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos. Vamos a coger y vamos a hervir el Mar Pacífico. Vamos a hervir eh, los pétalos de flores blancas. Y acuérdense siempre dejar un poco de los pétalos aparte. Hervimos parte de las flores, de los pétalos de las flores. Las hervimos primero. Eh, esperamos a que se refresque eso. Este y vamos a coger cuando se refresque esa agua que se refresque completamente. Vamos a coger y le vamos a echar entonces el poco de, de, de perfume de, de colonia de siete machos. Le vamos a poner la colonia y vamos a echarle también eh, el añil, el, el polvito del añil. Hervimos los pétalos, dejamos unos pétalos aparte, hervimos los pétalos para, para extraer las propiedades de los pétalos. Esperamos a que se refresque y cuando se refresque le ponemos los ingredientes ahí mismo en ese caldero. No lo vamos a echar todavía a la bañera porque antes de eso vamos a ponerle las velas. ¿Oyeron? Vamos a poner las velas, las cuatro velas de Olojum. Cuatro velas azules que le vamos a poner. Traten de comprar las chiquiticas porque si las compran grandes van a tener que esperar cuatro días a que se apaguen los velones para poder hacer baño. Las compramos chiquiticas. Para que eh, se refresque ese baño, para que coja la espiritualidad de Olocum, porque se lo vamos a dedicar a Olocum para después bañarnos con eso. ¿Oyeron? Hervimos todo eso, los pétalos, le echamos el, el añil, le echamos eh, los siete machos, y le echamos después, ya al final, cuando esté todo listo, le echamos los otros pétalos que quedaron. Del mar pacífico y, y de las flores blancas, eso lo ponemos ya eh, a refrescar en un, en un contenedor con las cuatro velas, y se lo dedicamos a Oloco y le pedimos ahí a Olocu. Es un baño poderoso para los negocios, para los negocios y para vender algo, vender un servicio o algo determinado para poder tener desenvolvimiento y prosperidad en ese sentido. Ponemos las cuatro velitas, esperamos a que las velas se apaguen, y cuando las velas se apaguen, entonces nos vamos a dar el baño, porque ese baño va a coger la espiritualidad con esas cuatro velas. Cuando estemos ahí frente a eso, que estemos pidiendo Logun, que estemos rogando Logun, por lo que sea que querramos vender, o por el negocio que tengamos o lo que sea, eso va a coger espiritualidad ahí, con esas cuatro velas, y después nos vamos a dar el baño. Ese baño lo vamos a repetir cada 15 días. Por un mes. Cada 15 días. Ahí di un baño ya para pedidos especiales. Para el resto de las cosas el de, de Yemayá, que son pedidos especiales, ese baño lo pueden utilizar para eso. El mar Pacífico lo encuentran donde quiera. Es una flor eh, grande, una flor grande que tiene como unas cositas en el medio así que salen del medio de la flor. Ahí lo van a buscar en internet y lo van a ver en el mar Pacífico. Donde quiera lo encuentran. Si no tienes bañera puedes, estoy respondiendo un poco a la pregunta. Si no tienes bañera puedes utilizar una cubeta o un cubo, pero yo siempre recomiendo la bañera para que se metan, como dije antes. Media hora, 15 minutos dentro del baño. Agua de mar, bueno, Mar Pacífico se le puede llamar Flor de mar, Agua de mar, Mar Pacífico. Lo llaman de muchas maneras. Ahí buscan en internet y lo van a ver. No se me enreden mucho, sean. Sean eh, creativos. No conozco algo. Para internet, para ver las fotos. ¿Dónde lo busco? Ahí incluso también lo pueden buscar. ¿Dónde lo encuentro? En Home Depot pueden encontrarlo. La gente que vive en Estados Unidos vende más pacífico en todos los Home Depot. Saludos a la gente de México. Todo esto va para YouTube. La gente que me está pidiendo que lo deje grabado. Yo lo voy a, a subir para YouTube. Muchas gracias a las personas que me están diciendo cosas bonitas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos para el último baño. Y este último baño es un baño que se las trae. Porque es un baño. Eh, Magda, muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias. Este último baño que les voy a dar es un baño que se van a hacer. Eh, es para poder espiritual para las santeras, para las espiritistas, para los que practicamos esta religión, para los que también quizás se estén desarrollando espiritualmente y necesiten más poder espiritual. Es un baño apropiado para eso. Es un baño que, que también lleva sus complejidades, pero que si usted siente que ha perdido su espiritualidad, si usted se siente que ya... Porque he conocido personas que se me han acercado, que son santeros y espiritistas, que me dicen, ay no sé qué me pasa, yo no tengo las mismas conexiones con mi Ego. Antes me hablaban, antes me indicaban el camino. Gracias, Lasnak23. Yo también los quiero mucho, corazón. Eh, no sé qué me pasa, he perdido toda la conexión. ¿Qué debo hacer para poder recuperar esa conexión que yo tenía antes con mi Hegun, con, con mis espiritualidades? Yo creo que he perdido hasta la She. Cuando eso le esté pasando a usted, o que usted sienta que quiere más poder espiritual, este baño es el que aplica. Este baño lo vamos a hacer con Eweda, abre camino. Lo vamos a hacer con hojas de guayaba. El abrecamino en todas las botánicas lo pueden encontrar o en las hierberías, abre de lo contrario, por internet lo pueden encargar. Traten de buscar las hierbas frescas. Es mi recomendación, porque en la botánica hay algunos frasquitos y no quiero quitarle tampoco eh, la venta a las botánicas. Pero yo particularmente soy orgánica, me gusta todo fresco. Para que puedan comprar los hueses frescos. No los frasquitos que están ya en la botánica. Con, con las hierbas esas adentro. Vaya, si no hay otra opción, lo pueden hacer, pero preferiblemente un baño de hue fresco. Este baño le vamos a poner abregamino, le vamos a poner hojas de guayaba, le vamos a poner romero. El que no sepa qué cosa es romero, que lo busque. Este baño es complejo, tienen que moverse a buscar dos o tres cositas, pero si en realidad usted está serio en, en, en recuperar su espiritualidad o en darle más potencia a su espiritualidad o poder, usted lo va a hacer. Vamos a buscar romero, vamos a buscar ruda, la ruda. Vamos a buscar yerba buena, todos mis bañitos, no todos, pero los que llevan, llevan yerba llevan buena. Me gusta mucho trabajar con la yerba buena. Bueno, abre camino, hojas de guayaba, romero, ruda, yerba eh, buena, agua de coco. Vayan apuntando, abre camino, hojas de guayaba. Romero, Ruda, buena, agua de coco, agua de río, agua de lluvia. Traten de cuando esté lloviendo, especialmente en la Florida que llueve, que llueve cada 5 minutos o en los lugares de, tropicales, si pueden conseguir el agua de lluvia, por favor. El que no esté lloviendo en ese momento, pues espera la época de lluvia, no se coman la cabeza, ni me coman a preguntas, sean lógicos. No, porque no tengo agua de lluvia, ¿cómo consigo que aquí no llueve? No, en algún momento va a llover. Cuando llueva, usted espere y se hace ese baño. Y consigue su agüita de lluvia. Agua de lluvia, agua de mar. Fíjense cuántas aguas tiene este baño. Tiene agua de coco, tiene agua de, de río, tiene agua de lluvia, tiene agua de mar. Vamos a ponerle eh, pétalos de rosas blancas. Vamos a ponerle colonia 1800. Colonia 1800. Ya lo dije, la sustituyen si no tienen esa por otra, pero si pueden encontrar 1800, esa es la efectiva para ese baño. Cascarilla. Vamos a poner canela. Ay, Dios mío, ¿cuántos comentarios? Tengo tareída que hacer ahora cuando termine. Vamos a poner eh, cascarilla, vamos a poner canela. Eh, es bien importante, y esto lo tienen que tener bien claro los santeros, que cuando ustedes van a recomendar un baño con agua lluvia, el agua lluvia hay que hervirla. El agua lluvia no pueden echársela ni en la cabeza ni en el cuerpo así, Straight. Tienen que tratar de hervir el agua lluvia primero. Es bien importante. Entonces lo que van a hacer es que ustedes van a poner a hervir eh, el abrecamino, la hierba de abrecamino, siempre dejan un poquito aparte, como siempre les he indicado. Con las hojas de guayaba dejan un poquito aparte. Con la, las de Romero, dejan un poquito aparte. Con las rudas dejan un pedazo. Bueno, las rudas es un poco gordas, pero si tienen algunos cajitos o algunas hojitas pueden dejar aparte también. Eh. Y la buena Todo eso lo vamos a hervir en el, en el agua. De, lo vamos a hervir con el, el agua de lluvia. Y un poco de agua normal. Después que ustedes hiervan esa mejunje. Que es un mejunje lo que les di. Van a coger y van a colarlo. Y van a esperar a que eso se refresque. Cuando eso se refresque. Cuando eso se refresque, ustedes van entonces a echarle todos los otros ingredientes. Le van a echar eh, el agua de río, le van a echar el agua de mar, le van a echar eh, el agua de coco, le van a echar los pétalos de rosas blancas, con las otras hierbitas que dejaron aparte, se los van a echar, le van a echar la cascarilla, la canela. Y es bien importante. Que esta es la parte más importante de todo. Que tengan paciencia. Porque este baño tienen que dejarlo reposar por 14 días. Y tienen que velarlo por 14 días con velas. Con una vela eso es suficiente. Con una vela blanca. Pero van a tener que comprar unas cuantas de los velones. Porque más o menos un velón yo estimo que dura de 3, 4 días máximo por ahí. Pues entonces saque cuenta usted cuántos velones tiene que comprar. Para que antes de que se apague un velón ya ponga el otro. Lo tiene que velar. Y tiene que pedir ahí, si es todos los días mejor, para que usted le regrese a su espiritualidad. Tiene que pedir ahí lo mejor que usted pueda para que a los 14 días, cuando usted se dé ese baño, Óyeme, usted me va a escribir a mí, me va a decir: Adi, me aferré un todos los días de mi vida. He recuperado lo que había perdido. Cuando usted se dé ese baño, santera, espiritista, eh. Palero. O el que sea que se esté desarrollando, que usted sea de ese baño, usted va a ver el clase de poder espiritual que usted va a tener. Poder espiritual y conexión espiritual. Es a lo que me refiero, la conexión espiritual. Porque por pues, si no lo sabemos, a través de lo que los espíritus nos transmiten, es que nosotros caminamos sabroso en esta vida. Ellos nos indican para dónde ir, para dónde no ir. Nos quitan del camino a los que nos tienen que quitar del camino. So, es bien importante que el poder espiritual siempre esté en su máxima potencia. Van a bailar en baño por 12 días. Y a los 14 días se van a bañar con Él. Y se van a acordar de mí. Ya ves, me preguntaron: ¿cómo haría que donde estoy no llueve todo el año? Ya sabía que venía esa pregunta, por eso les puse la teja antes de que cayera la gotera. Yo creo que la persona acabó de entrar ahora, pero las personas que viven en lugares que no llueve demasiado van a tener que esperar a que llueva, porque este baño lleva agua de lluvia, lleva todas las aguas o la mayoría de las aguas, agua de coco, agua de río, agua de mar, agua de lluvia. Es un baño poderoso para que usted recupere su poder espiritual. O para que lo, lo eh, incremente. Déjame leer unos cuantos comentarios. Esos son los siete bañitos que le tenía para hoy. Eh, son baños muy buenos, se los aseguro. Son baños muy buenos para la prosperidad. Ahí les mandé, les mandé para el amor. Les mandé para los negocios, para que pudieran conseguir eh, vender un servicio, vender una casa o vender algo que quieran vender. Y si no les resulta, pues entonces usted vaya a consultarse con un babalao o con cualquiera, o como si es conmigo o con cualquier otro, pero vaya a consultarse entonces para que adresen específicamente qué es lo que usted necesita en base a su astral, en base al astral que lo está acompañando y todas las influencias que pueda tener alrededor, porque eso es bien importante, como dije antes. A ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios para las personas que tienen... Eh, tengo 15% de batería. Ya casi se me está acabando la batería. Pero para hacer consulta, vuelvo y repito, no, me, no se va a perder eso porque eh, ahí en mi perfil, en todos mis perfiles, pueden encontrar los enlaces para contactarme. Ahí me envía, quiero hacerme una consulta, a Adi. Yo le envío la información de las consultas. Una vez que usted haga la reservación o el booking, pues entonces le envío mi número privado, que solamente lo tienen las personas que ya se han consultado conmigo, los clientes míos fijos o personas allegadas a mí. Este, y ahí entonces nos ponemos de acuerdo para agendarle. Eh. Una cosa que quiero que tengan presente es que las consultas traten de escribirme por lo menos cinco días mínimo antes, porque los cupos se me están llenando. Yo no puedo. Hay gente que no, que mañana quiero la consulta. No, es imposible. Ya para mañana, para pasado, para pasado, pasado, ya tengo gente ya. Entonces traten cinco días antes de hacer la reservación para que guarden su espacio, guarden su dita ahí para que puedan consultarse conmigo. ¿eh? Eso es lo último que quería decirles con respecto a, a las consultas. A ver, déjame ver por acá lo, las cositas que me han escrito. A ver. No, mira, me está preguntando el nashilo Palomera. Que si donde se hierven las cosas tienen que ser de algún material en específico. No corazón, pero asegúrate de que sea algo bien limpio. Porque es un baño espiritual que te vas a dar, ¿ok? Mafre fue un me cago Sí, el velón dura aquí. Estoy eh, agregando que el velón puede durar. Por lo menos a mí me duran los velones hasta cuatro días a veces. Eso depende. Hay personas que se le consumen rápido. Si es un buen velón, eh, puede durar hasta cuatro días. Los baños que llevan agua bendita, ahí lo mencioné sin las guess. No sé, el nombre un poco raro, pero ya lo mencioné. De todas maneras, eh, mañana yo voy a subir el video para YouTube y lo vuelvan a chequear de nuevo para los que se quedaron atrás. La vela, se de, la, no, la vela para los baños, usted es bien importante que esa vela se la va a dedicar a la orilla y se la va a poner a la orilla. Es bien importante. Y los baños, por ejemplo, el baño de Olocum. Que le va a poner las cuatro velas pequeñitas. Usted se lo va a dedicar a Olocum. Y va a velar el baño. Como Olocum. El baño, por ejemplo, de, para la santera es un baño espiritual. Eso usted le va a rogar ahí a sus espiritualidades, a sus Egum, a sus conexiones. Por 12 días. Porque es un baño para conectarte con tus espiritualidades para que coja la espiritualidad, el baño va a coger la espiritualidad, eh, en base a su fe, en base al ruego, en base a todos los ingredientes, en base a toda la luz, que usted le va, le va, a, estar, le va a estar dando luz, le va a estar dando poder al baño, por 14 días, estoy leyendo, bendiciones a todos, sí, brujería, ayer, Brujería de la buena. Velas blancas para los primeros baños que, que di que fueron baños para la prosperidad, baños generales, velas blancas, pero ya cuando es el baño de Shun, una vela amarilla, cuando es el de Yemaya, una vela azul, el de Olocum es una vela azul. El baño este último que di para la santera lo podemos poner con cuatro velas. Eh, ¿Cuántas velas? No, este era una sola vela, discúlpeme. El último baño era una sola vela, con una sola vela blanca. Aquí me está preguntando una muchacha que visitó a una amiga y que al sentarse en, en su casa se le cayó, se cayó un espejo que tenía en la pared. Miren gente, les voy a decir una cosa. Eh, ¿Puede ser que, que existieran energías que estuvieran bien cargadas en la casa? Y que ese espejo se haya caído porque hubiera mucha carga energética, pudiera ser. Pero no podemos ser tampoco tan supersticiosos y volvernos locos que si cualquier podría que pase ya se la vamos a achacar a, a la religión o a la brujería. No, el espejo pudo haberse roto también porque estaba mal colgado, porque estaba flojo en la pared. ¿Entiendes? Hay que ser un poco eh, realista con eso. El espejo se pudo haber caído quizás por una carga energética, no te digo que no. Pero tampoco es que espejo que se rompe, siete años de, de mala suerte. Sinceramente, a mí se me han roto espejos. Yo tengo muchas bendiciones, mucha dicha en mi vida. Y conozco personas que han pasado por cosas similares y no han tenido siete años de maldiciones, nada por el estilo. Hay muchas supersticiones. Entonces, no podemos a veces tampoco ahogarnos en esas supersticiones todo el tiempo, ¿eh? Bueno aquí me estás preguntando mi que cuáles hierbas otra vez, por favor, imagínate. Yo he estado diciendo los bañitos poco a poco. De todas maneras, corazón, voy a estar subiendo esto para YouTube y ahí chequeas y revisas para lo que se te haya quedado. También dije lo de, de cómo bañarse. Si, si usted tiene una prohibición, vuelvo y repito, de alguna de las hierbas, de alguno de los EWES, se baña del cuello para abajo. De lo contrario, se puede refrescar el orí muy fácilmente. Nunca he visto problema con eso. He visto santeros que se dan sus baños con egues para refrescarse orí. El omiero lo utilizan para refrescarse orí que lleva hierba. Muchas cosas que utilizan para refrescarse orí que llevan ingredientes que mucha gente dice que son prohibidos y, y tienen muchísimas bendiciones y nunca le, le, han, le ha pasado. Nada de esas personas, espera que llueva, corazón. Cuando llueve, usted coge el agua lluvia. Si sí, corazón eh, me está preguntando suiteo que si a los 14 días se hace el baño. Si sí, a los 14 días te haces el baño, corazón. Después que, que velas el baño ahí para que coja bien el poder. Para abrir los caminos, he puesto baños ahí en mi TikTok. Ahí puede chequear los baños para abrir los caminos. Hace poco puse uno de Leguá. Aquí está diciendo una persona. Se me ha subido la presión. Es la presión. Me parece que hay una persona aquí que me está preguntando que cuando está dentro de la casa se siente. Con la presión alta o incómoda... Y que cuando sale de la casa se siente bien... Bueno... Eso pudiera ser muchos factores... Recuerden que en la casa hay espiritualidades... En el video mío que está en Youtube... De cómo... Eh, fundamentar la bóveda espiritual... Ahí expliqué... Eh, todas las posiciones de Edgún... Que están dentro de la casa... De espíritus que están dentro de la casa... Y cómo atenderlos... Tiene quizás que balancear esas posiciones... Especialmente la posición de Ergun, chile Chilecún y le Que está en la puerta... Balancearla, chequeé el video de cómo fundamentar la boda espiritual, ahí yo menciono todas esas cosas. Lucía, muchas gracias, corazón. O pudiera ser alguna entidad diferente, porque acuérdense, estamos todo el tiempo recogiendo, hay enviaciones. Usted no sabe las personas que viven con usted, donde se metieron, que recogieron, o usted misma en un momento determinado. Y en la casa, eh, imagínate, es donde dormimos, donde estamos todo el tiempo. La casa es el lugar principal que tenemos que estar limpiando para la limpieza de la casa también te recomiendo hay una ahí que hay ingredientes de arroz con pedazos de coco eh, hay una ahí que es bastante fuerte que dejé eh, hace ya creo que una semana y algo para limpiar la casa pero cheque ese video para que vea también las posiciones de Egung y balancear las posiciones de Egung en la casa no es que vayan a llenar la casa gente como si fuera un buffet y poner comida por todos lados en la casa. No, usted siente, por ejemplo, que aquí en la sala hay una presencia fuerte, hay una energía fuerte, o siente ciertas cosas en la casa, en un lugar determinado, pues trate de, eh, cuando usted ve ese video, va a entender lo que le quiero decir, trate de atender esa posición de Edgung en ese lugar de la casa para que haya un balance. Es a lo que me refiero. Mira, mi amor, yo le digo a la gente que lo mejor que hay para hacerse santo es que hagan un sacrificio y traten de recibir ologum o IBEI. porque si usted reciben ologum o los IBEI, es un impulso para el santo. Muchas personas que han recibido ologum que es mucho más barato, eh, es depende. Los precios de los están, hay, hay diferentes precios, tres mil dólares en algunos lugares, tres mil quizás en un país latino te cueste mil y pico de dólares o te cuesta un poquito menos, es depende porque las cosas para la, las ceremonias están cada vez más caras. Hay que pagarle a muchos sacerdotes, a muchos santeros. Espera, se me fue por donde iba. Entonces es bien importante de que las personas que quieren hacerse santos y de verdad están puestos para eso. Y de verdad, de verdad tienen una situación o de salud o de algo. El loco es muy, pero muy favorable para cuestiones de salud y para impulso para el santo. Me estaban preguntando por aquí que ella quería hacerse santo a sus hijos, etcétera, y que quería ver cómo lo podía hacer. Pues yo te recomiendo que recibas holocum. Que reciba uno de tus hijos, el que tú quieras, que reciban Holocum, que es un impulso grande para el santo. Estoy leyéndolos. Y llegué también muchas de las obras que he puesto para la prosperidad, etcétera. Y si hay algo que no le resulta, pues busque a alguien para que la consulte. No tengo que ser precisamente yo. Busque una persona quizás cercana o alguien que la, que la consulte. Y, y de esa manera pueda eh, específicamente ver lo que usted necesita para lograr lo que usted quiere. Tienes Himahua, me está diciendo. Creo que es yasa, Yasania, corazón. Eso es lo que yo te recomiendo. Bendiciones para ti también, Queen Brenda. Aquí llegó luz que llegó, le llegó tarde. No importa, corazón, voy a subir la directa para YouTube. No te preocupes. Mañana, mañana en la tarde, revisa que va a estar en YouTube. A ver qué más. Velas blancas para los primeros baños que dije. Los otros de los orillas llevan el color de la orilla. Los baños ya dije los días que tenían que repetirlo y la secuencia. Ahí lo revisan después. Aquí me está preguntando una persona cómo se puede iniciar en la religión. Tienes que tratar de acercarte a una casa de santeros o una casa de un babalao para que puedas recibir primero que nada o tu LK, O eleques, como le dice Coyares, que sería como el bautizo en la religión. O, o los guerreros, si es un babalao, la mano de Orula, que ya viene con los guerreros. Te definen tu ángel de la guarda o los guerreros de santeros pero esos son los primeros pasos para que puedas iniciarte y buscar una casa de confianza, personas de confianza que te puedan iniciar o ir a, hasta el lugar donde esté una persona que tú confíes o eh, donde tú vives que puedas encontrar a alguien, porque quizás cerca no encontramos una persona, pero quizás veamos eh, que hay una persona que puedas confiar, que viva quizás a una hora, dos horas, tres horas, eh, o que tengas que coger un avión o lo que sea, pero cuando usted, de ¿verdad?, encuentre una persona apropiada, usted va hasta donde tenga que ir para iniciarse si usted ama la religión. Y por supuesto, es bien importante también que eso se confirme en consulta. Trate de consultarse primero y confirme si es lo adecuado que usted va a hacer. Si, si es lo que usted necesita para que tenga una dirección. No simplemente decir no porque ya quiero iniciarme, no. Trate de ir a consulta primero para que a través de la consulta se le pueda decir... Qué fundamentos lleva usted primero, las recomendaciones, si es apropiado que lo hagan en el momento que lo debe hacer. Gracias, bravo. Gracias, corazón, que me está diciendo que, que estar en este live es una bendición. Para mí es una bendición tenerlos a todos ustedes también. El palo de Abre Camino y el de Guayaba, pero preferiblemente las hojas, recuerden lo que les dije. Sí, claro, si cogen ya el gajo completo con hoja todo el mundo, pues ahí lo hierven. Ahí lo hierven. Las velas, como dije antes, a los colores de la orilla. Los baños son de Maya, velas azules, o lo con azules, eh, o shun, velas amarillas. Y los primeros baños que di, velas blancas. Y el último baño que di, que es para los santeros, para el poder espiritual o para el espiritista, etcétera, eh, velas blancas. Puedes utilizar la canela en polvo también. Los baños de las aguas eh, es el último baño, que ese baño es con eh, huevo de abrecamino, con hojas de guayaba, con romero, con eh, ruda. Eh, con agua de lluvia, agua de mar, agua de coco, con rosas blancas, con colonia de 1800, agua de coco, agua de lluvia, agua de río, agua de mar, colonia de 1800. Ese es el baño de la santera, cascarilla, canela. Brenda Corazón, ahí en mis perfiles, ustedes me escriben y me dan un tiempecito para contestarles. Me escriben en mis perfiles, está toda la información para las consultas, se me está acabando la batería ya. Aquí me está diciendo Marilyn Corazón para yo saber cómo tú estás con tu marido. Eso lo de saber tú mejor que nadie en las condiciones que estás con tu marido. Mejor que nadie lo vas a saber tú. Pero si quieres indagar un poco más en la situación y quieres consultarte, ahí dejé la información, Corazón, para, para las consultas. Si quieres buscar una solución a algo, etcétera. De lo contrario, si no tienes ahora mismo la posibilidad económica, puedes ir a mis eh, videos que hay muchos esboces para diversas cosas, para arreglar diversas cosas no podría decirte no tengo el caracol aquí corazón y aunque mis he ahora mismo me dijeran algo yo tengo un nivel de cansancio en estos momentos que por tu fecha de nacimiento así no te voy a poder disparar con, con esa actitud y no te voy a decir mentira porque a mí no me gusta estar inventando yo sí si te voy a decir algo te lo voy a decir porque en realidad lo llevas yo no voy a inventar porque estoy poniendo en juego la vida de la persona la salud de la persona y el bienestar de la persona y con eso no se juega eso es algo que tienen que tener consciente los espiritistas, los santeros. No pueden estar inventando, no pueden estar guessing, no pueden estar tirando para allá, sin en realidad decir algo acertado. Si no puedes conseguir ninguna relación amorosa, mi amor, trata de darte los bañitos que yo di hoy para el amor, para atraer, que a través de estos bañitos. Eh, quizás puedas ver el desenvolvimiento. Si las cosas se te siguen trabando, pues trata de acudir a una consulta con alguien determinado para ver en realidad qué es lo que te está pasando. Bendiciones, corazón. Yo comparto los poquitos conocimientos que tengo porque se trata de eso, se trata de que crezcamos todos. Entonces, si uno priva a la humanidad de poder compartir lo poco que ha... Eh, podido implementar y aprender en la vida, pues entonces estamos privando el, el crecimiento del humano, el crecimiento en la humanidad, y de eso se trata. Hoy estaba hablando con una clienta de que estamos aquí precisamente para agudizar nuestro nivel de conciencia, y para agudizar nuestro nivel de conciencia necesitamos crecimiento. Estoy tratando de leer todos los mensajes, pero son varios, ¿eh? son muchos mensajes. Eh, y se me está acabando la batería. Déjame ver por acá cuánto tengo de batería. Un segundito. Me quedan 3% de batería, mi gente. Quiero despedirme ya con un beso, con un abrazo, porque se me va a caer ya la batería todo el tiempo. El teléfono encendido. Eh, por aquí les está hablando Adi León, o Osbabbi, Adi León. Les mando unas bendiciones enormes. Que los quiero. Eh, que de verdad estoy contenta, estoy feliz por los resultados que están teniendo mi gente, que están viniendo a consultarse conmigo, los que están haciendo los espositos que estoy mandando. Estoy feliz, estoy feliz y sonrían en la vida, jueguen más con la vida, por favor, no tomen las cosas tan en serio, no le den tanta importancia a las cosas estúpidas y a las cosas que en realidad no se lo merecen. Los quiero mucho y ahí me mandan mensajes privados. Si es para consultas, si es para sugerencias, me mandan sus mensajitos privados. Que yo poquito a poquito voy a tratar de ayudarlos lo mejor que pueda. Muchas bendiciones a todos.